Estas son horas. Pensé que nunca ibas a llegar. ¿Cómo que nunca voy a llegar, mi vida? ¿A dónde voy a ir yo que más valga? Me tenías preocupada. Nada de preocupada. Acuérdate que yo soy un lobo de mar. Curado en mil tempestades. ¿Eh? A ver, mire para acá. Me falta algún pedazo. Pero es que tú nunca puedes decir nada en serio. ¿A qué habla en serio eres tú? De verdad, tenía miedo. Usted sabe que yo pertenezco a mí. Pero antes que al mar, te pertenezco a ti. Y yo no me voy para ninguna parte. Vamos. Ahora, eso sí, tengo algo muy serio que decirle, ¿veo? A ver, ¿ya usted terminó la comida? ¡Ay, papá! La casa está más callada hoy que el mar en paro de marea. Yo te conté lo que me pasó hoy. ¿Y tu día? ¿Cómo te fue? Normal. Normal. Pero para mí que te habían robado las palabras. ¿Qué es lo que está pasando por esa cabecita? Hoy conocí un muchacho. Cualquier día de esto te lo traigo para que lo conozcas. ¿Voy a creer que no? Yo aquí no lo quiero ni en pintura. ¿Y por qué yo no puedo traer a mis amistades a la casa como todo el mundo? Precisamente por eso, porque yo no creo en las amistades esas de ahora. Hoy se hacen amigos, mañana quieren estar viviendo juntos. ¿Papá? No, papá, nada. Usted lo que tiene que pensar y preocuparse por los estudios para ver si llega a ser alguien. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ah, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No. ¿Eh? Ahora las cosas son un besito por aquí, un besito por allá, y cuando vienes a ver tienes una barriga. Y los estudios, Mariana. Yo también tengo mis derechos, que no se te olvide. Óyame. Te dije que no viene aquí y ni una palabra más, Mariana. Papá, ¿tú estabas enamorado de mi mamá? ¿Cómo supiste que estabas enamorado? Cuando tu mamá llegó a mí, como el viento del sur. Primero suave, te refresca la cara de la quemazón de salud. Y después se hace fuerte, hasta picar el mar de una manera que te hace sentir que ya no eres dueño de tu vida. ¿Y cuando se fue? ¿Estabas triste? Yo nunca te vi llorar. A un hombre de mar, el sol y la salitre le seca las lágrimas. Pero sí, cuando tu mamá murió, estaba muy triste. Me recuerdo que los días pasaban
fueran una espesa neblina. Pero estabas tú para borrarme hasta donde se puede la tristeza. ¿Se pegaron las sábanas? ¿Por qué no me llamaste? ¿Desayunaste? Dime, tomé un buche de café y me comí un pedazo de pan. ¿Y el agua? Ey, espérate, mírala aquí. Oye, que yo vengo a almorzar, ¿oí? Porque tengo que traer un encargo ahí y me pagan bien. Ah, entonces me esperas aquí en la casa. No, no, nada de eso. Yo vengo para acá y con la misma viro para atrás. Lo que sí necesito es que me hagas algo de comer para cuando yo llegue, ¿oí? Está bien. Lo voy a preparar... Todavía no sé, pero te va a gustar. Míralo siempre a los ojos. ¿A quién? Tú sabes. Acuérdate que esa es la única manera de saber la verdad. Que los ojos son el reflejo del alma. Así me pasó con tu mamá. Incluso después del primer beso. Bueno, ok, yo espero que sea el primer beso, ¿no? Ay, papá. Está bien, está bien. Toda la mañana puesto. Se suponía que ustedes me iban a ayudar, ¿verdad? No. Y ahora la niña se nos va a enamorarse. Pero qué rayo, sé yo, de enamoramiento ni dar consejos. Yo lo único que he hecho es sudar salitre, partir olas por el medio, para robarle los peces a estos mares. Un hombre tiene el derecho de ver crecer a sus hijos, junto a la mujer que ama. ¿Me oíste? Coño, ya era hora, cara. Oye, yo pensé que nunca ibas a llegar. Llevo rato esperando por ti. Ven acá y ¿por qué no me acompañas un rato? ¿Y eso para qué? Es que terminaron las reparaciones en la fortaleza. Y nada, que no quería ir solo. ¿Te da miedo? Nah. Bueno, ¿qué? ¿Te embulla? ¿Sí o sí? Está bien, pero un ratico nada más. Dame, Michelle. ¿Hay nadie en casa? Parece que me han dejado plantado.
abuela. Te tuve esperando. Tendrás que compensarme en la comida. Beso. Tu papá. ¿Te gusta mucho? ¿Quién? El mar. Lleva rato mirando para el agua. ¿O es que no quieres mirarme a mí? No, no es eso. Sí me gusta mucho el mar. ¿Y por qué te gusta tanto? Yo he vivido siempre en el mar. Cuando era chiquita, mi mamá y mi papá me llevaban a pasear con ellos en la chalana. Me enseñaron a nadar, a tirar los cordeles, a esperar el momento justo antes de sacarlos del agua. Pasábamos momentos muy felices los tres. ¿Y todavía pesca? Muy poco. Bueno, casi nada. Pero, ¿y eso por qué? Porque después que mi mamá se murió fue como si el tiempo se detuviera en mi casa. Mi papá no salía a pescar porque estaba todo el tiempo con ella. Y yo estaba en la escuela, era muy chiquita. Recuerdo que el día que se murió lloré tanto, tanto. Que solo se me quitó cuando mi papá se sentó conmigo a mirar las aguas del mar. Ahora mi papá está pescando mucho para poder comprar un barco nuevo y llevarme a los mismos lugares que fue con ella y, por supuesto, a otros lugares también. Ven acá y... ¿Tú crees que hay un espacio para mí en ese sueño tuyo? ¿Quién sabe? Puede ser. Puede ser que haya un espacio para ti. Mi papá tenía razón. Ay, mi papá. Ay, ¿qué? Tengo que irme. ¿Qué hora es? ¿Tan pronto? Sí, sí, sí. Después nos vemos. Bueno. Parece que hoy no es mi día. Pero va a mejorar. Después, cuando vea a Margarita, cuando te vea a ti creciendo en ella con tanta fuerza. Pero me canso. Pero no me puedo cansar, ¿verdad? Mientras no queden promesas por cumplirle a Margarita, voy a exprimir estos mares hasta que suelten el último pez. Un hombre no tiene derecho a cansarse cuando le queda tanta vida por dentro y por fuera de las venas. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y mucho menos sin ti. Bueno, está bueno ya por hoy. No creo que el día vaya a terminar mejor de lo que empezó. Me faltaba, chico. ¿Papá?
Te voy a preparar una comida que te vas a chupar los dedos. Papá, estoy enamorada. Papá, estoy enamorada. Papá, estoy enamorada. Esto está más hondo de lo que había calculado. O es que me he puesto más viejo de lo que esperaba.